Bienvenidos a Space. Este mes descubrimos los secretos de la fabricación de motores para cohetes, poderosas máquinas de ingeniería y precisión que ponen en órbita a personas y satélites. Vamos a ver cómo se hacen y se prueban, pero primero echemos un vistazo a otras noticias de este mes. El robot Philae responde bien. Tras varios meses de hibernación, debería comenzar a realizar experimentos científicos en el cometa en el que se encuentra, una vez establezca una conexión estable con la misión Rosetta. La construcción del telescopio gigante de Magallanes ha comenzado en Chile. Es el telescopio óptico más grande jamás construido y proporcionará imágenes de los objetos más remotos del espacio. La Agencia Espacial Europea prosigue con el despliegue de satélites de observación terrestre. Ahora le ha tocado el turno al Sentinel-2, que con sus cámaras proporcionará abundantes datos e imágenes sobre la Tierra. Vamos ya con nuestra historia principal sobre cómo construir las máquinas que lanzamos al espacio. Construir un cohete lleva años y su lanzamiento apenas unos segundos, un momento crucial e intenso en el que muchas fuerzas se ponen a trabajar. Para alcanzar el espacio necesitas mucha energía, se necesita mucha fuerza para contrarrestar la gravedad de la Tierra. Esa energía que pone a hombres y máquinas en órbita proviene de los motores de los cohetes, de la quema de combustible sólido o líquido o de ambos, como en el caso del Ariane 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. En este momento la turbobomba comienza a funcionar aquí. Envía hidrógeno a la cámara de combustión del motor Vulcan, que es el primer motor en encenderse. Una vez que hemos verificado su buen funcionamiento, al cabo de unos 5 segundos, encendemos los dos propulsores y ya está, el cohete despega. Antes de que despegue, todo pasa por aquí. Es el lugar donde se produce el motor espacial Snecma, una fábrica semi-escondida en los bosques de Normandía, muy cerca de la ciudad francesa de Vernon. Junto al valle se encuentra la torre de pruebas, donde los motores cobran vida por primera vez, generando nubes de vapor. Todos los motores son testados aquí en Vernon. Realizamos pruebas que duran apenas unas centenas de segundos. Se prueban una vez aquí y la segunda vez que encienden los motores es en su despegue. Aquí se han fabricado tres motores de cohetes distintos. El Vulcan 2, utilizado en la primera etapa del Ariane 5, el HM7, utilizado en una segunda etapa, y el más nuevo de todos, el Vinci, que está todavía en fase de desarrollo. Todos trabajan con el mismo principio del empuje, es decir, la fuerza ejercida por la aceleración del gas a lo largo de la boquilla. La columna vertebral de un motor criogénico es la cámara de combustión que está aquí. A continuación nos encontramos con esta parte denominada boquilla, donde los gases se aceleran para crear el empuje. El último elemento esencial de este motor es lo que llamamos el cardán, que se encuentra en lo alto. El motor está fijado al cohete por esta pieza que transmite todo el empuje y hace que el cohete despegue y permite también a través de este sistema de ejes orientar el motor. Muchos de los componentes han sido fabricados en distintos puntos de Europa y después se ensamblan aquí, pero la bomba de combustible vital para los motores es fabricada en esta planta. Una a una las piezas son ensambladas como una talla de orfebrería, todo ello bajo la supervisión de ingenieros como Émilie Demeul. Aquí en la empresa Snecma de Vernon fabricamos piezas de este tipo, que componen la turbobomba de hidrógeno del motor Vulcan del Ariane 6. En este taller contamos con máquinas muy precisas para producir piezas con un alto detalle, del orden de una micra. Estas precisas y caras máquinas todavía tienen que ser adaptadas para satisfacer la cambiante demanda de los clientes y las innovaciones y desafíos de la competencia. El Ariane 5 va a ser reemplazado por este otro, el Ariane 6, que ha sido diseñado para ser más flexible. Podrá funcionar con 2 o 4 propulsores e impulsar así 5 o 10 toneladas de carga. Ariane 6 es la evolución lógica del Ariane 5. La principal novedad reside en que enviar un kilo al espacio cuesta un 50% menos que hoy en día.
Estamos usando tecnología que ya ha sido desarrollada o lo está casi. Por ejemplo, el motor. Estamos utilizando un motor que se desarrolló para el Ariane 5. Lo hemos actualizado, mejorado, pero tiene los mismos principios. También estamos usando un propulsor que se utilizará en nuestra pequeña lanzadera Vega. Así que hay muchos puntos en común entre nuestros sistemas de lanzamiento. Mientras que el mercado puede evolucionar, hay algo que parece improbable que cambie. Para llegar al espacio, se necesita una gran cantidad de energía. Una fuerza, un empuje de 134 toneladas, más o menos 4 Airbus A320, 300 kilos por segundo, lo que representa más o menos como si dos bañeras se vaciaran en un segundo. De esta manera, cada viaje a la órbita comienza así. Es algo excitante. Ves la emoción de la gente que ha estado trabajando para que llegara este momento y cuando el cohete termina despegando es increíble. Es mucho más que tecnología. Es genial ver que todo funciona. Una emoción que se ve reforzada por el hecho de que cada lanzamiento es único. Por el momento, cada cohete vuela al espacio solo una vez. Y ahora nuestra sección sobre el Centro Europeo de Astronautas de Colonia. Le preguntamos a Alexander Goetz cómo se desarrolla el regreso del espacio a la Tierra. Es como una montaña rusa, lo más impresionante que vas a probar nunca. Para poder entrar con seguridad en la atmósfera, tienes que separar las tres partes de la nave espacial. La separación de la nave se realiza con pernos explosivos y es bastante violenta. Cuando empiezas a entrar en la atmósfera, puedes ver cómo las otras partes arden. Y no solo ves eso, puedes ver también cómo partes pequeñas de tu nave espacial se están desintegrando y fusionando al rojo vivo a través del plasma. La presión es muy grande, es difícil respirar y tu lengua empuja hacia atrás, hacia la garganta, por lo que es un momento difícil. Cuando estás con el paracaídas tienes unos 10 minutos para prepararte para lo que vendrá después, el aterrizaje, que es bastante duro. Es casi como un accidente de coche. Es todo por ahora. El próximo mes trataremos de entender las ondas gravitacionales.